Bueno, vea usted, le vamos a dar a conocer, a compartir una noticia que ha generado una serie de reacciones polémicas en muchas cosas. Incluso algunos pues, se han burlado de esta mujer y del chofer de este servicio rotativo, más conocido como Uber en México. Y es que vea usted, no sabe a quién encontraron en la cajuela del vehículo. Bueno, a la esposa del chofer con su hijo de aproximadamente 1 año y medio. Vea usted, le voy a contar. El pasajero de este servicio en la Ciudad de México compartió en redes sociales unas fotografías del insólito momento que le tocó vivir durante un trayecto. El pasado 3 de diciembre, Chris contó a través de su página de redes sociales de Facebook que el chofer del auto en el que viajaba descubrió a su esposa nada más y nada menos que escondida. En ese lugar, en la cajuela, con su hijo pequeño, porque tenía celos, celos de encontrar a su marido con alguna cliente hermosa y guapa y alguna aventurita. Bueno, decidió meterse a la cajuela, le dijo al niño no llores y se metió. Durante el trayecto, el cliente abre la cajuela y qué sorpresa, encuentra a la mujer y al niño. Pero vea usted cómo son las cosas. Se pasa al sillón de adelante con el niño, no paga pasaje y llora, dice este pasajero, y tiene que soportarlo él durante todo el trayecto. Las alegatas de celos, el niño llorando y la mujer que se sube y va a dar su vuelta sin pagar un solo centavo. Así que esto es prácticamente el resultado de los celos enfermizos de una mujer que creía o desconfiaba de su marido que le estaba siendo infiel. Cuando el hombre, vea usted, honrado, trabajador, se levanta a las 4 de la mañana para poder prestar el servicio rotativo, a veces no come, a veces no almuerza, no cena y se va de noche a localizar precisamente a su esposa y a su hijo por desconfianza. Señores, los hombres también sufren.